Hola amigos, ¿cómo están? Otro video más para su canal La Bruja Zafiro, y en esta oportunidad les traigo un ritual que es un ritual de amor. Es un ritual de, pues sirve para varias cosas. Primeramente, bueno, pues quiero decirles que este es un amarre. Es un amarre sencillo, casero, pero es muy efectivo. Te sirve como, no nada más como un amarre, te sirve como un endulzamiento también. Y también te sirve como un dominio. Es un dominio con endulce y con amarre, todo junto. Es muy casero porque lo puedes hacer pues en la comodidad de tu casa, ¿no? De una forma muy fácil, muy económica. Y la verdad es que los resultados son casi inmediatos, así como lo oyen, los resultados son casi inmediatos. Yo cuando lo he hecho tengo los resultados al siguiente día, entonces por eso es casi inmediato. Y bueno, voy a decirles a ustedes cómo hacerlo. Aquí, como ustedes pueden ver en pantalla, pues yo ya tengo los materiales que voy a necesitar. En este caso vamos a trabajar, amigos, con fluidos. Vamos, es que miren, trabajar con fluidos es muy fuerte, es muy potente. Esos rituales de antes, de antaño, de muchísimos años atrás, en las que nuestras bisabuelas o nuestras abuelitas pues trabajaban con lo más natural posible, y ellas no trabajaban con tantas cosas que a veces ahora, hoy en día, en esta época, en esta actualidad, a veces trabajamos con tantos chunches, le llamo yo tantos chunches que salen. Y bueno, pues uno ya como que te hace la vida más fácil, ¿no? Porque tienes esto, tienes esto. Pero bueno, lejos de eso, yo por ejemplo en lo personal siempre trato también de hacer cosas que van hechas por mí, de mi mano, porque lo más natural es lo mejor para los trabajos. En mi caso, yo a veces hago mis propias velas, hago mis propias esencias, mis propios aceites, mis propias lociones. Hago muchas cosas hechas por mí, por mis manos, para mis trabajos que hago para ustedes. Muchísimas gracias para todos los que constantemente me mandan a hacer trabajos. Un saludo para todos ustedes, muchas gracias por la confianza. Y bueno, vamos a seguir. En este caso, pues voy a trabajar, voy a hacer un ritual que hacían nuestros antepasados sin tanta cosa, ¿no? Es un ritual muy sencillo, y en esta oportunidad vamos a trabajar con pipí que haces cuando te levantas en la mañana, cuando andas en ayunas, cuando no has desayunado, nada de esas veces que amanece, despiertas, te levantas y vas directo a hacer pipí. Pues esa es la orina que no vas a hacer pipí en el baño, sino en un recipiente. Yo aquí pues obviamente que no tengo para el video la pipí, porque pues es nada más simbólico. Ahorita no lo voy a hacer para mí ni para nadie. Simplemente lo hago para mostrárselos a ustedes. Y yo pues aquí, como ustedes pueden ver, Yo puse un té de manzanilla. Ya ven que la manzanilla deja pues un color como doradito, ¿no? Entonces esto es nada más que nada para simular que es la pipí tuya. Eso vamos a necesitar, pipí tuya. Vamos a necesitar azúcar, de preferencia que sea morena. Y también vamos a necesitar un frasco. Yo aquí tengo un frasco chiquito, porque como vuelvo a repetirles, es solo una muestra. Es un como simbólico, ¿no? De lo que voy a hacer. Les voy a decir por qué. También vamos a necesitar una fotografía de la persona que vamos a amarrar, endulzar y dominar. Acuérdense que este ritual viene completo: endulce, dominio y amarre juntos. Aquí yo tengo la imagen, yo dibujé. Aquí yo tengo esta imagen, yo dibujé este monito que supuestamente es mi pareja, quien yo voy a amarrar, a dominar y a endulzar. Supuestamente es la foto de él, ¿no? Entonces yo la verdad les recomiendo que lo hagan con la foto de cuerpo entero, de preferencia. En caso de que no pudieras, no hay problema, puedes meter una foto que tenga nada más la cara, o una foto donde nada más tenga hasta aquí, a la mitad, qué sé yo. Pero si puedes conseguirla de cuerpo entero, como yo aquí lo dibujé, es muchísimo mejor. Me agrada más cuando lo hago de cuerpo entero. Es una recomendación, ustedes saben si la hacen o no. Ya si de plano no consiguen, bueno, pues pónganle ahí. Hay muchas fotos luego en las redes sociales que nomás se les ve la cara. Y pues bueno, si ya no tienes ni una otra, pues usa esa, ¿no? Donde se le vea solo la cara.
En la parte de atrás le vamos a poner los nombres, le vamos a poner el nombre y la fecha de nacimiento en la parte de atrás a la fotografía. Miren, chicas y chicos, porque esto lo pueden hacer tanto hombres como mujeres, les voy a decir algo. La fotografía tiene que ser una fotografía, esas que imprimes y son plastificadas, ¿eh? No me vayan a poner una copia así en papel, porque pues la pipí es agua, lo va a deshacer la foto. Entonces tiene que ser una fotografía plastificada, hay que irla a imprimir plastificada. Y la foto, de preferencia que sea reciente, que no sea de años atrás, por favor, reciente. Yo cuando he hecho estos endulces, estos amarres, los he hecho en frascos más grandes. Más grandes, les voy a dar un ejemplo. Los he hecho en frascos así, porque a veces la foto pues viene bien grande, ¿no? Así. Frascos así de grandes he utilizado yo, porque a veces la foto viene muy grande. En este caso pues es simbólico. Claro que tú vas a usar un frasco al tamaño de la foto, conforme tú la consigas. Recorta solamente el cuerpo de la persona y ya lo metes al frasco. Mientras quepa en el frasco, esa es la medida del frasco que vas a necesitar. Yo trato siempre de buscar de encontrar fotos que estén chiquitas para poder hacer un frasco chico. Y saben por qué, entre más chico mejor, es por pura comodidad, ya que el tamaño no importa del frasco, si es grande o si es chico, eso no importa, pero por pura comodidad es mejor un chico, porque después lo vamos a enterrar en nuestra casa, en una maceta de nuestra casa o en el patio, por ahí donde tengamos algo de tierra ahí en casa, ahí lo vamos a enterrar. Entonces entre menos movimiento hagamos para que la pareja no se dé cuenta, pues es mejor. Ya si tú tienes chance y mucho espacio para todo eso, bueno, pues entonces haz un frascote como ese y ahí metes la foto. Ya esas ya son cosas que tú vas a saber, vas a pues darte tus mañas, ¿no? De cómo vas a hacer esto, si va a ser frasco grande o frasco chico. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Fíjense lo fácil que es esto. Para empezar, el frasco tiene que lavarse con agua y sal. Hay que limpiarlo, hay que purificarlo, lavarlo con agua y sal. En un puñado, en una cubetita pones un puñado de agua y de un puñado de sal. O sea, pones agua y un puñado de sal. Y le meneas al agua la sal. Y ya metes el frasco, lo lavas con todo y su tapa, ya que está bien lavado, lo dejas así para que se seque solo. Una vez que se seca solo, ya puedes usar el frasco. Fíjense bien, ¿eh? Es muy fácil de hacerlo, pero lleva sus pasos. Primero tienes que guardar tu pipí recién te levantas. La vas a guardar en la mañana que amanece. Si puedes hacerlo antes que salga el sol, mejor, porque al ritual no le debe de dar la luz del sol. Si te levantas cuando ya salió el sol, guarda la pipí y no hagas el ritual hasta que sea de noche, porque no le debe de dar la luz del día. Quiero que quede claro, si le da la luz del día, el ritual no sirve, pierde su poder, pierde su efecto y de nada va a servir que sigas los demás pasos. Si yo me levanto a las 6 de la mañana a orinar, que va a ser la primera orina, entonces en ese momento yo hago el ritual. Para eso ya voy a tener todo listo. Ya voy a tener el frasco lavado con sal, seco. Ya voy a tener el azúcar a la mano. Y si yo me levanto a las 6 de la mañana, guardo esa pipí y en ese momento voy a hago el ritual. Si yo me levanto ya como a las 8, que el sol ya salió, guardo la pipí, no hago ningún ritual y me espero a que anochezca para hacerlo en la noche cuando no hay luz del día, luz solar, luz del día. Entonces, esa parte ya la entendieron, ahora les voy a decir lo fácil que es. Vamos a tomar el frasco y vamos a meter la fotografía de una forma que la persona quede parada. Va a quedar así, la persona va a quedar parada. Y no nada más yo se lo puedo hacer a un hombre, también un hombre me lo puede hacer a mí.
Se lo pueden hacer a hombres y a mujeres. Ok. Cuando viste que ya la persona quedó parada, ahora le vas a poner azúcar. Ahí ya me aseguro que la persona quede parada. Le voy a poner azúcar. Va a ser aproximadamente a la mitad del frasco. Ahí. Yo le puse un poquito más de la mitad, más o menos así te va a quedar. La foto parada, así. Y ahora lo vamos a rellenar con la pipí. Supuestamente ya les dije, esta es la pipí, pero este de manzanilla. Y para no hacer aquí un tiradero, voy a poner en la parte de abajo un plato. Para si hago tiradero, pues no ensucio. Ahora sí, vamos a ponerle. Y mientras se lo ponemos, vamos dando la orden. Tú, fulano de tal, vas a pensar en mí, me vas a querer, me vas a frecuentar, vas a pensar en mí, te vas a dominar ante mí. Si es una persona que es muy enojona, bueno, pues ahí le vas a dar la orden con este ritual, con este azúcar, con esta pipí. Yo te domino, yo te doblego a mis pies para que me trates bien, para que me valores, para que me quieras, para que estés conmigo, para que no me dejes, todo lo que tú quieras. Con tus dos manos, todo lo que tú quieras. Y ya que lo hiciste, inmediatamente vas a ir a enterrar este frasco. Inmediatamente vas a ir a enterrar ese frasco en una maceta de tu casa. Puedes hacerlo en la mañana, que te levantes muy, muy temprano, antes que salga el sol, o en la noche. Lo entierras y ahí lo dejas. Es todo lo que vas a hacer. Los resultados, amigos, son muy rápidos. Los resultados son muy rápidos. Es un amarre, un ritual muy fácil. Lleva mucho poder, porque estás trabajando con una parte de ti. En la pipí viene tu esencia, viene tu personalidad, viene lo que sientes por esa persona y viene pues el dominio, ¿no? Con tu pipí dominas a la persona que tú quieres. También otra cosa, no solamente es para dominar a tu pareja, también puedes dominar a tu ex. Si por ejemplo quedaron muy mal, está muy enojado, no te habla y todo eso, también lo puedes hacer. También se lo puedes hacer a un ex. Si tienen poquito días que se pelearon, si tienen pocos días que no se hablan y que quieres que hagan las paces, que te busque, que venga dulce, que no venga enojado, también se lo puedes hacer a esa persona y te vas a ayudar a que la persona regrese endulzado, llegue dominado. Si tiene pocos días que se acaban de pelear y eso, que las cosas no están bien y casi no se hablan, se lo puedes hacer. Ya si me salen con que tienen un año o dos años que se separaron, pues ahí ya es un trabajo más elaborado, un trabajo ya más fuerte. Este no te va a servir. Esto es para las personas, las parejas que aún están juntas, pero que el hombre o la mujer es muy enojona, muy enojón, te trata mal, te regaña de todo, todo le parece mal, tiene carácter muy feo contigo. O se pelearon o discutieron y quieres que las cosas pues
tener, ahora sí que como dicen por ahí, tenerlo cortito a que no te falte el respeto, a que no te trate mal, bueno, pues este ritual te va a ayudar a dominarlo, endulzarlo y amarrarlo. Si andas con que él se quiere ir o ella te quiere dejar, le haces luego, luego este ritual de amarre y lo vas a endulzar, la vas a endulzar y amarrar en un 2x3. Así que háganlo, amigos, para los que lo necesiten, claro está. Yo en este caso, pues ya saben, lo hice como una prueba, pero quien sea que lo necesite a la de ella, pues hágalo a la de ella. Que para eso Zafiro les trae los rituales, para que se ayuden y salgan adelante. Y por lo pronto es todo. Les dejo ahí un espacio para que me comenten en la parte de abajo. Déjenme un comentario, un saludo para estarlos leyendo. Díganme cómo están, cómo les ha ido, de dónde me ves, de qué país, de qué estado de México me ves. No sé, lo que tú quieras por ahí comentarme y yo en breve les estaré leyendo los comentarios y contestando también, ¿por qué no? Así que por lo pronto es todo. Nos vemos hasta la próxima. Saludos y bendiciones para todos.